Sí, con comerciantes, bueno, y la idea es un poco también con la articulación que tenemos de lo público y lo privado. Hay gente de la AFIP, del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, de ARBA y todas las entidades que estamos continuamente durante el año pidiéndole favores, molestándolo y trabajando por cuestiones de los socios que siempre necesitan algún trámite. Bueno, es un poco para que nos encontremos todos, homenajear y bueno, vernos las caras en toda la comunidad, que estamos trabajando también con la parte de la cultura, con todos los periodistas también, que sin ellos sería imposible llegar a los más de 700 socios que tenemos. Así que por más que usemos toda la tecnología, mail y todo, sabemos que la forma más importante es llegar por el medio gráfico y por televisión. Así que bueno, una forma de agradecer a todos, convocarlos hoy y bueno, pasar una jornada agradable y un momento lindo, que estén todos, se sientan conformes y bueno, y despedir el año. ¿Qué balance hacen desde lo institucional, de lo que fue el 2014? El balance para nosotros es muy bueno. Hemos hecho un montón de capacitaciones y hemos trabajado en un montón de áreas que todavía no habíamos podido desarrollarla, como por ejemplo la parte de turismo, turismo rural. Ya hemos trabajado con una universidad, ya tenemos la tesis de turismo, seguimos avanzando con las 60 horas de capacitación del centro comercial a cielo abierto. Ya el proyecto lo tenemos terminado, las capacitaciones también, seguimos con los eventos del centro comercial y bueno, y también con la parte gremial que pienso que este año también hemos cumplido y bueno, nuestros socios no han visto que estamos parados del lado del comerciante defendiendo a las pymes de Bragado. Les tocó una pelea dura también en el año en defensa de los comerciantes con la llegada del mercado central. Sí, era más que decir como una pelea, bueno, era defender el comercio minorista y también lo que era la comunidad y anticipar algo que ya lo habíamos visto en otros casos, en otro lugar que ya había pasado y bueno, y como nosotros estamos también, nos manejamos en la provincia de Buenos Aires a través de la Federación Económica y esto iba a suceder en Bragado, bueno, anticipando un poco de lo que iba a pasar y hoy vemos que no estábamos tan equivocados en cuanto a los resultados de este tipo de emprendimiento. Visto ahora a la distancia, después que todo transcurrió, ¿ustedes creen que se actuó correctamente o habría algo que se podía haber hecho de otra manera? Nosotros planteamos la forma que lo teníamos que hacer, era cumpliendo con todas las ordenanzas municipales y con todas las leyes provinciales que hay para este tipo de emprendimiento y a su vez, bueno, que se diera un debate para ver qué era lo que le convenía al consumidor y al comerciante y a la gente de Bragado, a la comunidad entera. Bueno, y el señor Colombo, además de vicepresidente del CUSI, es el director de una escuela que tiene un perfil industrial. ¿Han colaborado también? ¿Han trabajado para hacer juntos la escalera de acá de la institución? Sí, la escuela también, como hablaba Guillermo, interrelacionada con el medio socioproductivo y también con la Cámara de Comercio e Industria, participó en esta construcción de una plataforma y de una escalera para hacer el servicio de salida de emergencia, para que este salón quede habilitado normalmente para eventos, disponiendo de las condiciones de higiene, seguridad y también cuidando el espacio, el ambiente. Así que bueno, la escuela también participó y bueno, agradecido porque esto también pase, ¿no? ¿Esto se inaugura próximamente? Sí, vamos adecuando, ya falta poco y nada para que quede definitivamente habilitado por bomberos de Junín que tiene que venir a pegar la última controlada, pero tenemos prácticamente ya está casi el 100% cumplido de todo lo que nos habían planteado.